Al minuto de juego, el Athletic había marcado en propia puerta. Este hándicap no fue aprovechado por la Real, que fue claramente superada con toda justicia por los Leones de San Mamés. El Athletic ofreció ayer un soplo de esperanza a sus seguidores al conseguir adjudicarse el derbi vasco gracias a una segunda parte pletórica de fuerza y lucha. El partido no pudo comenzar peor para los intereses bilbaínos. En el primer minuto, un pase de Océano fue interceptado en defensa por Pachi Salinas, con tan mala fortuna que su desvío fue a parar a la meta de su propio equipo. Este es el momento en que Océano intenta combinar con Codro, toca Pachi Salinas e introduce el balón en su propia portería. Los de Aranguren no supieron reaccionar y la Real Sociedad se hizo con el mando del partido. El trabajo de Océano y Carlos Xavier, así como la seguridad de Gorriz y Larrañaga, posibilitaron que los realistas no pasasen casi por ningún apuro en esta primera mitad. Tras el descanso, el Athletic salió dispuesto a no defraudar a sus seguidores. Aunque siguieron evidenciando que la claridad de ideas no sobra precisamente en este equipo, suplieron sus carencias gracias al sacrificio y la fe en el triunfo. La Real desapareció casi totalmente del mapa. Una de las escasas ocasiones en que la Real Sociedad se acerca a la portería de Quique, con un remate de Carlos Martínez. Una oportunidad en la que Valverde envía fuera del marco de González. Cuando parecía que el tanto del empate no iba a tardar, Ziganda consigue batir de cabeza a González tras esta jugada de Luque. Ahí vemos la repetición, el envío de Luque y el remate de Ziganda que González no puede detener. Los de Aranguren no levantaron el pie del acelerador y continuaron embotellando a los donostiarras en su área. Una jugada de Ziganda, despejada en dos ocasiones por Iñaki Álava. En esta oportunidad, un remate al larguero de Andrinúa. Y una serie sucesiva de jugadas polémicas. Lucha entre Uría y Luque. Los jugadores vizcaínos protestaron penalti. Luque se queja ante el señor Soriano Aladrén de que fue agarrado por su camiseta. Otra vez de nuevo los mismos jugadores. Continúa la jugada y es Escurza quien va a arrebatar el balón. Llega hasta la línea de fondo, envía al segundo palo. Intenta el remate Ziganda. Allí recupera Valverde y cae ante la entrada de Fuentes. Soriano Aladrén no tuvo dudas y señaló el penalti. Era el minuto 80 de partido. Garitano consigue el 2-1. Y remacha de esta forma la victoria del Athletic de Bilbao. La clasificación encabezada por el Real Madrid con 43 puntos, seguido de Barcelona con 42, Atlético de Madrid con 38, Albacete y Valencia con 34, Real Sociedad y Sporting.